¿Cuántas salas tiene? 646 salas, hermano. 646 salas, papi. Hey, mi loco, ¿estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link. Lo único que tienes que hacer es ir a la página, encontrar los anuncios, hacer clic en ellos y esperar un par de segundos. Luego de eso, pues sencillo, regresas a la página, bajas a comentar tu idea y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este video que van a ver a continuación es bastante especial. ¿Y por qué se estarán preguntando? Como pueden ver gente, en pantalla tenemos una de las cuentas más chetadas de toda la región. Top 100 de recarguero, hermano. Un año consecutivo teniendo más de 1000 medallas en sus pases élite. Eso quiere decir que obviamente recarga bastante, por supuesto nada de que clona tarjetas, no gente, 100% legal, por eso es que me gusta esta cuenta, por eso es que me da bastante ilusión traerles y mostrarles esta cuenta gente. Y por supuesto gente, a lo largo del video les voy a estar mostrando más o menos cómo va subiendo de acuerdo al precio de la cuenta. O sea, cada cosa exclusiva, cada cosa interesante que tenga, le voy a ir sumando un precio para ver al final de todo el video cuánto cuesta en total esta hermosa cuenta. Así que ya lo saben gente, pónganse cómodos que este video va a estar bastante largo, pero yo sé que les va a encantar. Por otra parte, pues también gente, la persona dueña de esta cuenta recarga demasiado. Le encanta regalar cosas a la comunidad, así que aquí les voy a dejar su Instagram personal para que lo vayan a seguir. Y bueno, pedirle, hay unas cuantas cositas que créanme que él sí regala. Y si todo sale bien y este video tiene bastante acogida y tiene unos bonitos likes, yo me voy a encargar personalmente de regalar en directo también bastantes cositas con esta cuenta, por supuesto. Y si todo sale mucho mejor, mi hermano, podemos estar trayendo y revisando otra de las cuentas más poderosas de toda la región de Latam con respecto a todo, hermano. Exclusividad hasta las patas, papi. Así que cuento con tu apoyo, mi hermano, y disfruta de este video. Empezamos con una de las cuentas más chetadas de toda la región, compa. Incluso tiene un clan de 4.600.000. Una cuenta con 15.424 likes, nivel 76 y por supuesto, todo el álbum de medallas completo. Con más de 1000 medallas desde un año atrás, hermano. Más de 1000 medallas por pase. Tenemos una de las cuentas más chetadas, hermano. Hay que sacarle provecho a esto porque... Porque bueno, yo creo que con personajes, me imagino que sí. Ahora era de esperarse, creo que tiene todos, ¿no? A Maro no creo que tengas que comprarlo. Pero bueno, vayámonos a... Empecemos con... ¿Qué podemos empezar en especial? ¿Qué hay en especial? Me imagino que obviamente va a tener el traje de cobre y el traje de día del bulla. Perfecto. ¿Qué más puede tener esta cuenta? ¿Las ropas? Bueno, vamos con la ropa, hermano. A ver, ¿qué encontramos acá? Encontramos en trajes completos el Dino. Perfecto. Tenemos este de acá. Bueno, encontramos lo normal, ¿no? O sea, tiene ahí sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dinos, 7 dinos, 8 dinos, 9 dinos. 9 dinos criminales también estamos viendo por acá. Perfecto. Tenemos el traje de reyes completo, por supuesto, el cuarto pase de élite. Ok, ¿qué más tenemos acá? Tenemos al tío Tijolino, tenemos al criminal verde. No sé si se lo sacó ahora último o ya lo tenía. Ok, esto es una de mis dudas. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un criminal azul, para nada mal mi hermano, demostrando la veteranía. Recordando que Haru tiene 9 dígitos, no tiene 8, ¿ah? Tiene 2, 4, 6, 8, 9, pero empieza con el 1. O sea que como se puede considerar una de las reciencitas, o sea, apenas pasó el número del dígito 8, pasó el número 9. Bueno, tenemos en realidad trajes completos lo que uno esperaba, un criminal. Tenemos el verde y tenemos el azul, ¿ok? Entonces en trajes completos se podría considerar que estamos muy Gucci con esta cuenta. Pasemos a lo más interesante acá, se podría considerar. Tenemos, bueno, los cabellos, tenemos acá, ahorita acá no lo he visto, ¿está acá de qué es? Ah, perfecto. Bueno, tenemos todo este estilo de cabello. Este de acá, ah, ya está acá, ya sé cuál es. A ver, cabellos que sobresalgan y llamen la atención. La verdad, estamos viendo los... este de acá. No, este es el amarillo, Ah, sí, este es el más costoso, ¿no? Por supuesto, este creo que es el más costoso, si no me equivoco, ¿no? Ya mismo vamos a regalar cositas con los 70.000 diamantes que están viendo acá. Bueno, cabellos así que llamen la atención, como que tú digas, wow, increíble, mi hermano. Incubadoras costosas, por su pollo, hermano. Incubadoras costosas. Por acá había otra incubadora costosa también que estábamos revisando.
A ver, compa. Incubadoras costosas. Perfecto. Tenemos incluso todos estos trajes también que es. Oh, este me encanta, mano. Este me encanta, compa. No, este es mi favorito. No lo tengo, ¿saben? No sé cómo carajos no lo tengo, perro. Mi compadre, mira tú nada más esta hermosura, papi. Mira esa incubadora, hermano. La maestro ni la más costosa de todas. La más pepilla se podría considerar, ¿no? Tenemos también este de acá, del pase trap. Tenemos, bueno, cositas acá del trap, más trap. Tenemos, bueno, esta es la azul. Esta es la roja. Ok, tenemos el pase de este piratas. Este es el 2.0, ¿verdad? Miren, la skin anterior es muy hermosa. Mi hermano. Esto sí se puede considerar hermosura, compa. El Jin Yang dorado, pero el completo. No solamente la pechera como tengo yo. Yo tengo la pechera porque me la saqué por el evento BTS. Pero tener el traje completo de la Jin Yang dorada, mi hermano. Mis respetos, ¿ah? ¿Eh? Mi hermano, lo que tenemos acá. ¿Qué nos podemos encontrar acá con el steampunk de la buena? Y el pase élite de pirata, perro. Este es el propio, ¿no? Este es el propio pirata, ¿sí o no, mi hermano? Y ya mismo me van a ayudar a hacer unas combinaciones pepa, compa. Bueno, por acá pues tenemos lo de BTS, absolutamente todos los trajes de BTS. Estos son los de los pases élites. Aquí tenemos la casa de papel. Este pelo es bacán. Ok, bueno, ahí tenemos más cosas de los pases élite. Este aquí es el cabellito. Bueno, eso sí, todos lo conocen, ¿no? Este es el del money, money, money. ¿Tiene el Sakura? Por supuesto. ¿Cómo no va a tener el Sakura, mi hermano? Tenemos más cositas por acá. Uf, este cabello es pepa, hermano, ¿eh? Tenemos más cositas por acá. Bueno. Estos de aquí son puros eventos nomás. Puros eventos. Vamos a ver si nos encontramos con algo que nos sorprende un poquito más. Ok, esta incubadora también es buena, ¿saben? No recuerdo, creo que este era el traje medio, se podría decir, ¿no? Tenemos este de acá. A ver si encontramos algo que tú digas, wow, mi hermano, compa, está buenísimo. Vamos a ver si tiene la camiseta exclusiva de Mr. Steven. Me dejaron pensando, ¿ah? ¿Eh? Ok, vamos a ver si tiene la camiseta exclusiva de Mr. Steven. Vamos a ver si la tiene. Que yo sepa, tiene la chaqueta roja, pero no la he revisado tanto. Mira, tenemos el hip hop. Gente, era de esperarse, ¿no? Era de esperarse tener la hip hop, por supuesto. ¿Qué más tenemos por acá? A ver si encontramos algo que tú digas wow. Bueno, por acá nada más wow. Super. Tenemos Sakura, por supuesto. Ya se puede equipar el Sakura, ¿sabes? Ya te puedes equipar el Sakura completo. Esa vaina yo no me la sabía. Yo no me sabía que se podía equipar el Sakura completo, hermano. A ver, por acá hay cositas que tal vez les puedan interesar. Tenemos incubadoras costosas también, por supuesto. Tenemos esta de acá. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, como ya habíamos visto en antes, esta de aquí también está preciosa, compa. Tenemos, a ver, uff, este pase siempre me gustó. A ver, tenemos este de aquí también es bueno, me gusta este de aquí. Tenemos el cubrebocas de la Jin Yang, por su pollo, de la buena. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos esto es el hambruna. Tenemos el pase élite, este es el pase élite de panteras, ¿no? Claro que yes, haciéndole referencia a mi compadre, el que tanto queremos. Bueno, tenemos este de aquí también, que sería pase élite, este creo que es cazadores de dragones. Que también es bastante exagerado, pero simpático. Aquí está, como había dicho, esto es el antibombas, hermano. Y sabiendo que es el antibombas, tiene uno de los emotes más exclusivos también del juego, ¿no? Pase élite Anubis, que también tiene sus, qué sé yo, su emote interesante, ¿no? Ok, aquí nos estamos encontrando con lo que tanto les encanta, ¿ah? ¿Eh? El azul ártico, mi hermano. Bueno, pasando acá. Oh, mi hermano, lo que tenemos aquí, compa, choque biónico, toda la incubadora de conejos. Vamos a ver. Choque biónico, mi hermano. Tenemos Steampunk, como habíamos visto, por su pollo. Tenemos Pase Elite Locura Gamer. Ok, estamos bien, ¿ah? ¿Eh? Uf, Pase Elite Destructor, papi. Pase Elite Destructor, el que me falta en mi cuenta, hermano. La máscara que me hace falta en mi cuenta, papi chulo. Ay, qué rico. Mi hermano, tenemos la colaboración con Venom, ¿eh? Cuidado, déjate de vaina, perro. Tú no sabes qué estamos hablando acá. Tú no sabes de qué estamos hablando acá, hermano. La colaboración con Venom no es cualquier huevada, perro. A ver, ¿qué más estábamos viendo? Que ni me acuerdo. Estábamos por abajo, ¿no? Habíamos pasado Sakura, habíamos pasado todo esto, sí, ¿no? Ah, dale, dale, dale. Ya sé qué le falta. Ya sé qué le falta a esta cuenta que yo creo que es un pecado que no tenga. ¿Saben qué le falta a esta cuenta que puede ser? Es un pecado que no lo tenga. Ya van a ver lo que le falta, que yo digo que es un pecado que no tengas. Espérense, que ya me pasé un poquito por acá. A ver, Spin Espiga, perro. El Spin Espiga rojo. El Spin Espiga rojo, hermano. Una de las mejores pecheras del juego, papi. Ay, el Spin Espiga rojo me lo quedó debiendo, ¿ah? ¿Eh? Mira, ve. Preventa y todo, ¿ah? ¿Eh? Cuidado, puta madre. ¿Por qué siempre mando hacia arriba esto, perro? ¿Por qué siempre ando mandando hacia arriba? El Joker. El Joker Dark. Qué rico, el Joker, hermano, de la incubadora, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Cuernitos azules. La cabeza del silicón.
Tenemos la Barbie Viejo, era por supuesto que lo iba a tener. Y bueno, vamos a empezar a llegar a las bufandas, hermano. Ah, no era preventa, perdón. Vamos a empezar a llegar a las bufandas y todo el mundo está empezando a pensar y esperemos que sí. Oh, me gusta este cubrebocas. Esperemos que sí. Y está más que claro, hermano, que lo puede tener, obviamente. Porque si le vimos el pase élite de Reyes, obviamente nos vamos a encontrar con uno de los cubrebocas más deseados de todo Free Fire. El cubrebocas que todo el mundo desea de Free Flyer. Ese, mi hermano. El cubrebocas de Reyes. Aquí está, papi. El cubrebocas de Reyes. La bufanda asiática. Tiene cabeza y un ron, dice por ahí. Me estaban preguntando si tenía la de conejos. Vamos a ver si tiene la de conejos. Vamos a ver ahora con la. Me gustan los ojitos amarillos. Tenemos, creo que podría considerarse que tiene absolutamente todo, incluyendo preventas, ¿no? Con pintura facial, ¿sí o no? Vamos a ver si le hace falta alguno. Uf, este de aquí ni yo lo tengo, papi. Tiene un águila también, tiene las banderitas. Ok, sí, creo que tiene todo, se podría considerar, ¿no? Oh, me vengo. A ver, vamos a ver en pechera, hermano. O sea, en pecheras, ya prácticamente viendo la cabeza, viendo la parte de arriba y la parte de cubrebocas, ya podemos saber con qué nos podemos encontrar en pecheras, porque es prácticamente lo mismo, compas, ¿eh? Ya, a diferencia de que nos vamos a poder encontrar, por supuesto, con una de las chaquetas también más exclusivas del Free. Aparte de la pechera doradita, que también es simpática, la pechera de bandido, la pechera de choque biónico, la de steampunk o steampunk, la del Sakurita, la de destructor, la de BTS, ¿ok? No veo incubadora de conejos, ¿sabes? ¿Alguien vio mientras bajábamos algo del conejo? No hemos visto nada del conejo, ¿verdad? De la incubadora de conejos, ¿no? Ah, mi hermano, la pechera. No, mi papi chulo. Uf, esta me gusta, papi. Esta me gusta, hermano. A ver. No tiene, ¿sí o no? ¿No? Vamos a buscar las camisetas, hermano. Mira, ve. El Jin Yang azul, por supuesto. Mi hermano. Esta de aquí es preciosa. Es preciosa esta pechera del Joker negro, ¿no? El Joker Dark. No tiene la incubadora de conejos, ¿verdad? No estoy encontrando nada. No me gusta esa pechera. A ver. No hay incubadora de conejos, papi. No hay. I don't know, beba. I don't know. A ver, tenemos entonces temporada 4 de oro, sin mangas de oro, también temporada 3, temporada 2 de oro. Heroicas no veo antiguas. Heroicas no veo antiguas. Así que no nos encontramos heroicas antiguas. Lo que sí nos vamos a encontrar, gente, y era más que obvio, era por su pollo. Ok. La temporada 5 de oro. Ok, esta creo que es la de Reyes, perdón, la de Piratas. Tenemos la de Hip Hop, tenemos la de Reyes, tenemos esta de acá. Tenemos las camisetas del Mundial. Debe de tener, si no todas, no tiene todas, compa. Ok, entonces tenemos la Galaxy, se podría considerar, ¿eh? Tenemos por acá camisetas, tenemos la del Corinthians, tenemos también por aquí. Tenemos por aquí, a ver, estamos en la parte más importante, los que buscan la F. Chaqueta roja también, por supuesto. Chaqueta roja. Chaqueta roja. El cuello de tortuga negro. Las camisetas de Oreo. Ok, las cuatro camisetas de Oreo. Perfecto. Las camisetas de fines de semana. La blanquita. Estoy buscando la camiseta F que tiene Mr. Steven. Por lo que veo, no la encuentro. No está, ¿no? Confirmado que no está, ¿no? No está, papi. No está ni por aquí, ni por acá, ni por aquí, ni por acá, ni por aquí, ni por acá. Imposible que esté, ¿saben? Bajando, bajando, no está, papis. No está, hermano. Uf, no encontramos la camiseta, perro. Pantalones. Bueno, yo creo que pantalones los vamos a dejar pasar. Lo que vamos a buscar sería angelicales, que es lo que más llamaría la atención, ¿no? Angelicales, es lo único que me haría buscar acá más abajo de esto. A ver, sería entonces angelicales rojos. Vamos a buscar angelicales rojos que por ende, por ley, mi hermano, tiene que tenerlos. Es que los tiene que tener. Esta cuenta tiene tantos diamantes que deberían de estar sin pensarlo, papi. Y yo creo que sí se lo he visto. A ver, entonces, creo que bajé mucho, creo que los pasé. Encontramos los azules, ¿ok? Encontramos los angelicales azules, ¿ok? Encontramos incluso la bermuda de par de millones, la bermuda del cocinero. Creo que por aquí, creo que me pasé. Tenemos el pantalón del hippie hopo, ¿ok? Yo creo que me pasé de los angelicales rojos. Lo que pasa es que yo en mi cuenta los tengo ubicados en otro lado. Aquí tenemos, papi, angelicales rojos de manera Gucci truchi, zapatos. Los únicos que me hacen buscar aquí serían los astros, ¿no?
Los astros creo que los que más llaman la atención, los que más destacan también. Y bueno, los Vans. Para mí, Astros y Vans podría considerar lo mejorcito. Tenemos los del hip hop, tenemos aquí los Vans, por aquí deben de estar los Vans, tenemos los rojitos, aquí tenemos los Vans y los Astros. Efectivamente, gente, tenemos los Astros, ¿ok? Colección, mochilas. Bueno, vamos a darle un vistazo rápido a las mochilas porque la verdad es que si ya tienes los pases élites, obviamente sabrás las mochilas que se tienen, ¿no? Ya tenemos todas las mochilas que están viendo aquí. Bastante simpáticas. Me parece ver que tiene dos cobras. Una cobra distinta a la otra. Oye, yo en mi cuenta no tengo esta cobra de acá, ¿sabes? Es una cobra más Kameha, ¿no? Tenemos la copia la copia de mochila prácticamente de un pase élite, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, la copia de la mochila que te había comentado. Tenemos todas estas mochilitas, gente, la Peppa Pig, por su pollo. Tenemos este creo que es. A ver, ¿cuál es la mochila de preventa? Yo ya creo que me la pasé. Tenemos la mochila destructor, la mochila hip hop, la mochila gamer, la mochila de conejito loco. Este tiene la cara de Lapner, por supuesto. Tenemos la de J Balvin. Ok, esta de acá me gusta, la del swag. La del swagatela. Tenemos la de One Punch Man, perfecto. ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¿Saben qué me di cuenta? ¿Sabes qué, gente? Se me pasó por alto algo. Lo vamos a revisar, ok. A ver, tiene Ragnarok. ¿Sabes por qué te digo que tiene Ragnarok? Porque si nos salimos. Estoy mostrándoles rapidito las mochilas que tienen. Tienen demasiado. Tiene demasiado, hermano. Demasiada mochila, perro. Esta es la más exclusiva. Yo les digo que tiene Ragnarok porque tiene la mascotita, ¿sabes? Pero no me fijé. Tiene el este de Ragnarok. El cubreojos del Ragnarok. ¿Me explico? Y otra cosa que no revisé es si tiene la preventa del hip hop. O sea, no la preventa del hip hop, sino que la preventa esta del sombrerito de hip hop, ¿me explico? Mira, tenemos entonces Ragnarok. Vamos a buscar Ragnarok, gente. Debería de tenerlo. Porque Ragnarok sí salió hace un buen tiempo, ¿no? No tiene Ragnarok, ¿verdad? No me digas que no tienes Ragnarok. Tienes la mascota, que es lo más exclusivo que puedes tener y no encontrar Ragnarok. Efectivamente, compa, no hay Ragnarok, hermano. Colección, cajitas, las cajitas, pues mostrémoselas más rápido todavía. No nos vamos a detener por ninguna cajita, simplemente dejar pasar las cajitas, por supuesto. Tenemos cajitas por aquí. Tenemos la cajita de criptonita, hermano, ¿eh? Cuidado, cuidado con la criptonita, papi. Bueno, puras cajitas, puras cajitas, puras cajitas. Tenemos cajita tiburoncín, tenemos cajita payaso loco, tenemos cajita zorro loco, tenemos pura cajita, hermano. Cajita de hip hop. Oh, ¿sabes qué? Hay dos, tres cosas, cuatro cosas que me dejó doliendo, me dejó debiendo, ¿ah? Ragnarok, la preventa del sombrerito del hip hop y bueno, los paracaídas, pasémoslos así, así, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás, hermanos. Animaciones, tenemos la del caballín, tenemos la del trineo, la del azul. Bueno, tenemos lo mismo. Uf, mi hermano, qué hermosa, qué hermosa. Qué hermosa tabla, papi. No se necesita ninguna tabla más. Bueno, a excepción de esta tabla que también es bella. Pero yo creo que con esta tabla, hermano, te pasaste el juego. Te pasaste todo el santo juego. Emotes. Emotes evolutivos, por supuesto. ¿Para qué irnos a las armas si ya sabemos que tiene todos los emotes evolutivos habidos y por haber, perro? Habidos y por haber, hermano. Todos los emotes evolutivos. Corazoncito, risa, bailecito. Ok. Ok. Tenemos el del BT West. El del BT West, que el Bittersing no se logró sacar. Tenemos incluso el del bailarín acá. Tenemos el de Sansins. Tenemos la casa de papel. Tenemos el que laguea. La casa de papel. Tenemos el del día del bulla. Día del bulla. Tenemos el de la UMP, que no lo tiene equipado. El del payasín. Bueno, tenemos puros emotes, hermano. ¡Ay, papi! ¡Qué rico emote, perro! Me gusta este emote. Ya voy a revisar los paquetes, papi. Tenemos el de. Uf, el globo de bulla. Tenemos el de bailarín, el de cobra, el de cobra, el de cobra. Otra arma evolutiva más. Tenemos el de One Punch Man. El de bulla, por supuesto. No podía ser influencer sin no tenerlo. Teníamos todos estos de acá, esto de acá, esto de acá. A ver, el de la bandera, ok. El de la rosa, perfecto. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Me está debiendo emotes, ¿ah? ¿Eh? Cuidado que los estoy buscando, ¿ah? ¿Eh? Los estoy buscando y debe de tenerlos, papi. Debe de tener todos esos emotes que estamos buscando. Y ustedes saben cuáles, ¿no? No, obviamente no tiene el emote de la AAA, papi, porque recuerden que se los enviaron a los influencers. Ok, me estás debiendo emotes, Aru. Me estás debiendo emotes, papi. No me quiero. No. No, 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 no. Oh, lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos. Ya me estaba asustando, hermano. Ya me estaba asustando. Ya me estaba asustando. Ya estamos entrando. Bueno. El Pío Pío, el de Pío Pío. Tiene el pase, ¿no? No, no tiene el de la guitarra, ¿verdad?
¿Sabes cuál le falta? El de dame esos 5. Dame esos 5. Ok, tenemos entonces emotes de entrada. Tiene creo que todos los emotes de entrada, ¿no? Se podría considerar que tiene todos los emotes de entrada. Emotes es lo máximo. Vehículos. ¿El por qué tienes el de la casa de papel y no tienes equipado el de McLaren? Uf, este de acá me encanta. Velocidad máxima. Uf, yo me equipo este, papi. Ok, el de la moto tiene todas las motos, me imagino, ¿no? BTS, Cobra. Obviamente va a tener todas las motos, hermano. Ok, tenemos. ¡Ey! ¿Qué pasó? No, 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 no. Uy, tenemos el Jeep dorado, papi. Claro que sí. Exclusivín. En sus buenos tiempos, ¿no? Tenemos emotes acá. Tenemos la tuk-tuk, claro que sí. La de 8 bits. La de perfil. ¿Qué quieren que busque en su perfil? Alguien me estaba diciendo que mire perfil. ¿Pero qué quieren que revise en perfil? ¿Hay algo que puede encontrar en perfil que llame la atención? Los machetes heroicos y oros antiguos. Dale, vamos a revisarlo. Tiene todas las iniciales. Tiene estos fonditos de acá. Música, no me importa la música. Colección, otros. Ah, en otros me habían dicho. A ver, ¿qué tenemos acá de bueno? 117 de estos, 10 cubos, cambios de nombre 5. Perfecto. Tiene 4000 de estos. Tiene las del criminal verde. Ok. Tenemos aquí cajitas. Uf, hartas cajas, perro. Demasiadas cajas. 46, 48, 34, 34, 2, 2, 3, 2. Ok. Puras cajitas de arma. Las cajitas de BTS, donde ya obtuvo casi todo lo importante. Cajitas de arma, cajitas de arma, cajitas de arma, cajitas de otra vez de tokens evolutivos, puros tokens evolutivos, puros tokens evolutivos. Ok. 182 paquetes, hermano. ¿Verdad? Tiene 182 paquetes. 182 paquetes, perro. El set gamer, ¿verdad? ¿No? Tenemos el de acá. Bueno, estos son los de BTS. Estos son los de BTS. Este es el nuevo evento que salió. Mi hermano, este de aquí es bonito, papi. Ok. Tenemos el de acá. Bueno, estos son incubadora. Este de aquí también es el evento que tuvo el. Bueno. Bueno, yo la verdad no voy a decir nada, papi. Solamente voy a mostrar, ¿ok? Tenemos el paquete sol. Este de aquí se ve. Este de aquí es el cubrebocas que yo estaba buscando, perro. Ese cubrebocas es simpático, ¿ah? ¿Eh? Ok, este es de pase élite. Este no. Este de aquí es de la incubadora, el cartondrilo. Bueno, este de acá es el que recién salió hace poco. Este también. Este también. Ok, tenemos. ¡Ey! Esta pechera me gusta, ¿eh? Ojalá se actualicen los cubos, gente. Bueno, tenemos la pechera de Fate. 182 paquetes, hermano. ¿Será que encontramos algo épico por acá? ¿Será que encontramos algo epicardo, papi? Yo lo dudo. Pero bueno, sí, sí nos hemos encontrado con cositas interesantes. Es verdad, ya decía yo, le faltaban algunas cositas, hermano. ¡Ey! Le faltaban algunas cositas, hermano. ¡Ah! Y está el Arlequín psicópata. El arlequín psicópata lo tienes ahí sin abrirlo. Ok, mira, tú tenemos la de acá, la de acá, la de acá. ¿Sabes qué? Me va a sorprender donde tenga guardada la skin del Ragnarok. Me voy a sorprender donde tenga el Ragnarok, hermano. Y es que no me quiero. Bueno, la verdad es que no me sorprendería, ¿saben? Tenemos harto paquete guardado, hermano. Hartísimos, hartísimos. Hasta incluso tenemos la del Joker, papi. Tenemos dos del Joker, ¿ah? Cuidado. Tenemos hartísimos trajes. BTS, BTS, Triple A, de las reciencitas, otra vez de los reciencitos, otro de los más actuales, otra incubadora actual, ok, y pase élite. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos esto, incubadoras también recientes. Pase élite, Assassin's Creed, incubadora reciente, pase élite. Bueno, el pelos locos. Este es el pelos locos de los increíbles. J Balvin. Ok. Incubadoras, pase élite, pelos locos, pase élite. Bueno, creo que es una oro royal. Este de aquí es simpático, me gusta. De la Triple A, Assassin's Creed. Este pana, esta pana. Uy, tiene Street Fighter guardado, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué es que está haciendo? ¿Qué es que está? Tiene la incubadora. Tiene las tres incubadoras aquí sin abrir. Ya se sacó todas las incubadoras de cartondrilo, hermano. O sea que aquí estamos encontrando lo que no habíamos visto arriba. Aquí estamos encontrando todo lo que no habíamos encontrado arriba. O sea que de tanta ropa tiene el triple. Mira, incluso tiene mi pana aquí, el tigre que va a salir, ¿no? Aquí está mi loba. Tenemos aquí también la Arlequín psicópata, como la novia y la esposa. Tenemos el Doctor Loco. Ya, tiene cositas, ¿eh? Incluso tiene repetidas. Tenemos el pandita, tenemos esto de acá, esto de acá. Ya,
Bueno, parece que no nos vamos a encontrar con lo que estábamos buscando, hermano. No, no encontramos Ragnarok, hermano. Vámonos ahora rapidito, rapidito a un Chihuahua, traje de mujer, dale. Saltasong. We all deserve the Uf, qué rica mujerón. Qué rica mujerona. A ver, tenemos lo mismo. En la parte de acá tenemos prácticamente lo mismo. Los criminales y todo. Tenemos acá, a ver, parte de arriba. Vamos rápido, hermano. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos a buscar lo que todo el mundo quiere encontrar. Cuernitos dorados, hermano. Cuernitos dorados, cuernitos azules, lo que sea viene bien. Cualquiera viene bien, hermano. Chacalitas, chacalitas por doquier. Chacalitas, chacalitas, parece que no va a haber, parece que no vamos a encontrar. Hagan sus apuestas, gente. ¿Encontramos chacalita o no encontramos chacalita, hermano? Parece que no vamos a encontrar chacalita, ¿verdad? Parece que no vamos a encontrar chacalita, hermano. Parece que nos vamos a quedar desilusionados con respecto a la chacalita, hermano. Chacalitas por doquier, no hay chacalitas por doquier, ¿no? No, mi hermano, chacalitas. ¿Ya nos pasamos las chacalitas? No, no hay chacalitas, ¿verdad, gente? No encontramos. ¡Uy! ¡Oh! Las pantuflas sí nos encontramos, hermano. Las pantuflas, las chacalitas sí las tenemos, por lo menos, papi. Por lo menos las pantuflas, chacalitas. Está Gucci Truchi, ¿ah? ¿Eh? Ok, no hay cuernitos, entonces ya. Tenemos esto, hermano. Tenemos esto, gente. O sea, tenemos. ¿Para qué te voy a mentir? Tenemos una de las cuentas más preciosas con primer pase Sakura, pase Hip Hop, pase Destructor, pase Reyes, pase Locura Gamer. Creo que también tiene el Stempunk, pase Choque Biónico, pase Pan. O sea, tiene, creo que del uno, creo que tiene todos los 10 primeros pases, ¿no? Revisamos que tiene los 10 primeros pases, ¿verdad? Ahora la pregunta del millón, gente. ¿Cómo quieren que me vista en esta cuenta? Recuerden que tiene incubadoras costosas, interesantes, simpaticonas, bonitas, preciosas. Confirmen. A ver, yo creo que en esta cuenta me puedo tomar toda la santa molestia de quitarme la gorra hip hop para ponerme uno de los cabellos de incubadora más costosos que hay. Y por supuesto, uno de los cabellos más bonitos también. Opinión personal, a mí me encanta este cabello que van a ver. Es bacanísimo, perro. Creo que con esto sí me puedo tomar toda la santa molestia. No, ya, sí pueden enviar mensajes de voz, gente, no se preocupen. Por su pollo, cierto, me había olvidado, gente. Mascotas. Con decir que tiene la Ragnarok, hermano, no se necesita ver ninguna mascota más, ¿ok? Armas era lo que quería Ponte el revisarles. atuendo del primero de la tabla en medallas. Ah, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Sexo. Mira, tenemos MP5 divinidad platino, MP5 al máximo, Famas Chúpame el al pene. máximo, Te XM8 amo. al máximo, UMP al máximo, M1014 al máximo, MP40 al máximo, SCAR al máximo, AK47 al máximo y por supuesto la UMP día del bullo, la más jodida de todas, al máximo, hermano. Todas las incubadoras, todas las armas al máximo, ¿ok? En especial, pues nada más que ver. Ah, me había olvidado, vamos a ver en armas, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes, Haru y Serena? Mis respetos, sus cuentas. Mi respeto a esas cuentas, Contexto al chamo. máximo. Contexto, Haru, una de las personas más recargueras de la región, me dio su cuenta para revisarla en vivo, jugar y por supuesto regalar cositas con sus diamantes. Oye, ¿Okay? nena, regálame el pase, porfa, precioso. Postdata, no me Más baneen. luego vamos a regalar las ¿Cuántos cositas. puños tiene? Ah, ya vamos a ver los puños, hermano. Estábamos viendo aquí las armitas rapiditas. Estábamos viendo aquí rapidito las armitas. Tenemos las AK-47, M14, Scar Megalodón, la Grosa, toda la incubadora de la Grosa, las Famas. Ok, no tiene las Famas Viuda Negra, cuidado. La AN-94, toda la incubadora de la AN-94. ¿No? ¿No? La Auge, No me la había conectado a Parapal. tus directos hace unos días. Dale, bienvenuti. Regala pases a los del chat, los que siempre estamos contigo, bro. Sí, claro que yes, gente, claro que yes. Todas las armitas tiene acá, ¿eh? Todas las armitas, incubadora M60, M79, la UMP al máximo, la MP5 al máximo. Incubadora de MP5 debe de tener todas, efectivamente, todas las incubadoras de MP5. La BCS, la más clara, hermano. MP40, toda la incubadora de MP40 también, por si fuera poco. P90, toda la incubadora de No tiene P90. la AG de No. doble velocidad. ¿Cuál? La AUG de doble velocidad, creo que vamos a revisar. La Thompson, gente, por supuesto. La doble vector. La MAC-10. Me dijeron que no tiene el AUG de doble de velocidad. Tiene la de 2 de No tiene rango. la SCAR Cúpido. Ah, ese carco pide una mierda. Escopetas, toda la incubadora de la M1014. Cambiemos Spaz. de cuenta. Cambiemos de una. M1887, todas las mejores M1887 que ha sacado el juego, hermano. Absolutamente todas las M1887 que ha sacado el juego las tiene él. Esa cuenta tiene para MAC-7. regalar 117 pases. Ya contabilizaste todo, ¿no? Francotiradores, la CARC, la M18, bueno, la M24, pistolitas, la Desert. Ey, ¿por qué tienes la Desert de precisión y no tienes la Desert de acá? Vamos a equipar esta Desert. E18 con 2 de daño. Ok. Mini Uzi. Cuerpo a cuerpo. Aquí vamos a ver cositas interesantes, gente. Preventas y toda esa vuelta, hermano.
Machetes. Vamos a ver si tiene los machetes de oro. Yo quería la escopeta de One Punch Man, los mejores atributos, y no me la saqué. Esta es el borde dorado, ¿verdad, gente? Sí. Tiene los machetes exclusivos. Este creo que es el machete de heroico, ¿verdad? Claro, porque tiene la de heroico, ¿no? Tiene entonces el machete de heroico, por supuesto. Y tiene el... ¿Cuál a dos tiros por 24 horas? El machete borde dorado, ¿verdad? Estos son, ¿no? El de oro y el de heroico, ¿verdad? Estos son. Ok. Me estaban preguntando bastante por eso, pues lo encontramos. Katanas con descuentos son 140 pases. 140 pases, hermano. Bueno, recordemos que Aru siempre regala en su Instagram, ¿no? @mail.com contra Diego1309 CMG, cambiemos de una. De una. ¿Es el pollito de una? El pollito ya quiere cambiar, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ¡ay, puta madre! Tiene más host que yo. Yo no tengo tantas host. ¿Cuál a dos tiros que tiene por 24 horas? Ya vamos a ver cuáles son las dos tiros que tiene por 24 horas. Querían ver los puños, gente. Me imagino que en puños completo, hermano. Completos, ¿no? Tenemos estos Victor, puños. Dejemos puños esa de cuenta sin diamantes, Uru. No, ¿qué quieres, que me cuelgue? ¿Me va a quedar sin bolas yo después? No sé, pero me salió una notificación de la amarilla XD. A ver, gente, tenemos puños. Puños de fuego, perfecto. Tenemos puñitos, puños de hueso, por su pollo. Tenemos puñitos de puño llama congelada. Tenemos puñitos de puños de daga. Estos me gustan. Suenan bonitos. Tenemos puñitos de cobra. Sin diamantes, ya dije, o te mando una bomba nuclear. Tenemos puños míticos. Tenemos los puñitos de duelo. Estos también son simpáticos. Tenemos los puñitos flamantes y los puñitos normales. A ver, gente, ustedes que son expertos en puños, ¿cuántos puños le faltaban? 3, 4, 5, 6, 7, 8 puños ahí. Confirmen. Gente, estoy coordinando con Aru. Yo le digo a Aru que lo mucho que le quisiera gastar en su cuenta son 2000 diamantes, pero me está diciendo que gaste más, hermano. Malala. La verdad es que yo no soy de esto. Le faltan los de hielo, ¿no? Hay puños míticos, carita impactada. Me está diciendo que gaste más de 2000 diamantes. Esos pero... azules que tienes son los de hielo. Sí, estos creo que son los de hielo. Pero me da vergüenza, gente, gastarle más de 2000 diamantes. A ver, tenemos granaditas. Las granaditas... Ya dijo, gasta más. Sí, no, igual no que... tiene los de hielo y One Punch Man. Los de One Punch Man, ¿verdad? Creo que no tiene los de One Punch Man, ¿no? Tiene granadas interesantes, pero... ¡Ay! Se me cerró. Entonces le faltan, ¿qué? ¿3? A ver, gente, me está diciendo Aro, con su permiso, por su pollo, que puedo gastar los diamantes que quiera, hermano, pero yo la verdad no quiero abusar. Subime tanto. De nivel. A ver, gente, se viene lo bueno. Ese Haru es la mera verga, si quiere le mando una foto en calzones y fue su pinche mstre. A ver, gente, a ver. Vamos a hacer dinámicas, gente, ¿ok? Vamos a hacer dinámicas. Tenemos la cuenta, tenemos para regalar. Yo la verdad voy a exagerar. 10.000 diamantes máximo, hermano. No quiero gastar más de 10.000 diamantes porque no son mis diamantes, son $100 en diamante, perro. Ayúdame, no seas malo, XD. Y me da cosa. ¿Ok? Esperen, ya mismito. Déjame que estaba revisando rapidito los últimos detalles. Los 70.000 me mandas cajitas para mejorarme mi Alimi M10 y el pase, ya sabes, muy poquito. 70.000 condenado, perro. Qué ricas paredes, ¿eh? Me había olvidado. Revisemos rápido las paredes, gente. Qué poder esta pared. Vamos a ver si tiene paredes de preventa, porque existen paredes de preventa también, que yo... Por mientras pon Kumalala. Yo me las conozco, hermano. Ok. Parecitas por aquí, por acá. Me gusta la de la casa de papel, hermano. Me gusta esta de acá también. Pareciera que fuera de influencer esta pareta. Tenemos las de Street Fighter, por su pollo. Dos cosas, emoticono cara riendo. Ya me llegaron los resultados de la prepa y se pudo. Y ahora le propuse a mi papá ir a un nutriólogo. Nutriólogo, el bolillito, porque estás mal. Solo sé que hay 3 paredes que son preventas. No tiene la pared preventa que estaba buscando. A ver, gente, me he visto rapidito y le damos, ¿ok? Déjenme ponerme algo que quería ponerme en antes, que son estos. No tienes pantalones. La de preventa, esa que tienes un hueco en medio. No tiene esa preventa. Déjenme ponerme rápido. Ponte el de primer de la tabla. El del primero de la tabla. Vamos a ver si nos podemos equipar el primero de la tabla. No, pues yo no tengo la de heroico de la quinta, perro. Cubrebocas de marionetas encantadas rojo. No. ¿Cuántas alas tiene? No le vimos, ¿verdad? Sí, el de la tabla. No le vimos este, ¿verdad? El cubrebocas del Ártico, ¿no? Perdón, no es el Ártico. ¿Cuántas alas tiene? 646 alas, hermano. 646 alas, papi. A ver. La de marionetas encantada es tremendo y regalaron el Ártico hace como un año, jaja. Déjenme salir de dudas, del marionetas encantadas, que es el único que me dejó pensando, perro. Tengo que salir de dudas con ese cubrebocas de marionetas encantadas porque no lo vi. Y si es así, me dolió. No está, ¿eh? No está el cubrebocas de marionetas encantadas. Mi King de París de influencer, esa cuenta. Parece de influencer, sí, no. Hermoso, perro. Está muy... ¿Qué estás haciendo, mi Víctor? Muy hermosa. Estamos revisando no la cuenta más chetada.
No lo tiene dorado, no. Estamos revisando una de las cuentas más chetadas de todo Latam, mi hermano. La cuenta top, no, top 100 en recargas de medallas. Ok, tenemos una cuenta... Increíble, para cuando me la regalas. Con esta madre, desde hace un año, más de 1000 medallas por pase, hermano. Una de las cuentas más preciosas, se podría considerar. Y la verdad... La Vanity F mira la Low Fit de Serena. Gente, Serena nos puede prestar su cuenta para revisarla, bueno, también. Bueno, te dejo la vista. Mira esa cuenta, hermano. Heroica. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Aru me dijo que Serena me la puede prestar para revisarla en directo y en un video. ¿Te imaginan tener esta hermosura, hermano? Y poder revisarla. ¿Cuántos 6.000 medallas son como 20.000 a 10.000 diamantes, verdad? Entonces se estaría gastando sus 100 a 150 doulas mensual. Y de 100 a 150. Regálame 50 cajas de Scar Broca si la tengo al 6, no seas así y te cachupo. Vamos a hacer algo, gente. Código de equipo, pero en dúo. Vamos a hacer código de equipo en dúo. Me van a tener que hablar y me van a decir qué carajos quieren, ¿ok? Código de equipo. Vamos a poder gastar 10.000 diamantes de Aru. Es lo máximo que quiero gastar en esta cuenta porque la verdad no quiero abusar. Él me dice que son 70.000 diamantes para poder... Ay, no, ya entro. 70.000 diamantes para poder regalarle a todo el mundo lo que quiera, pero no quiero gastar todo, ¿ok? Ah, hey, Angelito, hermano. Vas a tener que hablarme y decirme qué quieres. Cuéntamelo. Y no has... El pase, ñaño. El pase de One Pin Pollo. Pero te agrego y por la misma te tengo que borrar, dale. Sí, no hay problema. Ahí está, entonces. Vamos ahí, Angelito. Acepta esa locura. Regrese por instinto, ajaja. Acepta esa locura, papi, que ahí te va el pasecito. Ahí te va el pasecito. Espérate, espérate. Dos más para hacer un descuentazo. Dos más, que entren dos más. A ver, dos más, gente. Dile, Ángel, que me excita su voz. A ver, gente, pero van a tener que hablar. Invítame para que entre. Tú ya no, Angelito, tú ya no, porque tú ya hablaste. A ver, Alexis. Ok, entró Alexis. ¿Quién más va a entrar? Uno más. Yo quiero el tu amor. ¿Tú qué quieres, Alexis? ¿Quieres pase élite? Tu amor. No, no hay bolo. Bueno, del pase. Ok, perfecto. Y tú, Kevin, tienes que hablar, ¿eh? Si no hablas, no cuenta. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Kevin? ¿Qué deseas? ¿Qué se te ofrece? ¿El pase? Es que sí, va. Sí, el pase. Dale, dale. Les voy a dar el pase a los tres. Ok, entonces tenemos a Kevin, a Alexis y a Flash. Ángel Dionisio. Aquí está, aquí está. Aquí está el pase para los muchachos. A ver, pase elite para los muchachos. Oye, ¿y qué tiro? Oye, ¿y qué tiro? ¿Dónde estará esa mierda, man? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! 1800 diamantes en pase. Tenemos descuento. ¡Ay, no hay cupones de descuento, pero! Entonces, ahí está. Tres pases elite para las damas. O para los damos, perdón. Ahí está, señoritos. Ya lo tengo. Ya me llegó. A ver, necesito que los abran y ver en... ¡Uy! La Alexis ya lo tiene con 30 medallitas. A ver, el angelito. 72 medallitas el angelito. Y por último el Kevin. Uy, falta 200 diamantes. Saca, papi. Y deja que entre uno más, jaja. Ya está, papis. Buena, buena, en la buena. Goodbye. I love you. Uy, ¿ese papacito quién es, este hombre bello, hermoso, precioso? Este papi chulo, hermano. Qué rico ese hombre. Qué rico. ¿Tiene a Craig? ¿Tiene a Craig Gamer? ¡Hala! Bueno. Soy yo, Víctor, gracias, tú también lo eres. Ah, perdón. ¿Has sido tú? ¡No! No, de verdad. A ver, date un hueso pesazo, pan. ¡Oh! ¡Quiero emote! Buena, buena, Alexis. Cúrame, papi, yo te amo. Pa' cuando un video de free jugando con tu novia. Fin de semana podría ser.